Hola amigos, Jere Macía aquí en un nuevo video de TFL en español. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestros videos de trading tendencial. Para ser más específicos, vamos a hablar de tendencia fuerte o impulso. Bien, vamos a hablar de cómo reconocerlo y sobre todo cómo beneficiarnos de la operativa con este tipo de movimientos. Bien, en la tendencia estándar, en el video anterior hablábamos de que una tendencia estándar va a ser aquella que tenga retrocesos claros. Y en contraposición, una tendencia fuerte va a ser aquella que no tenga, que no presente retrocesos claros en sus movimientos. Bien, debe lucir algo así una tendencia fuerte o un impulso. Bien, ahora, como podemos ver, aquí no tenemos grandes retrocesos para tomar una posición cuando el precio va a buscar en un gran retroceso la línea de tendencia. Voy a traer la herramienta de dibujo y vamos a dibujar un poco encima de esto. Bien, aquí está. Y lo que vamos a hacer en este tipo de movimientos, en este tipo de impulsos o en este tipo de tendencias fuertes es pensar que un pequeño nivel superior de precio va a ser la confirmación de lo que estamos buscando, de nuestra percepción. Nosotros vamos a percibir que estamos en un movimiento alcista y vamos a plantearnos decir, ok, vamos a esperar el retroceso para tomar una posición tendencial. Y el retroceso no llega rápidamente, el precio nuevamente hace un impulso alcista, una vela grande que confirma y nos quedamos atrás de ese movimiento. Lo que vamos a pensar es lo siguiente, vamos a poner este color en amarillo, bien, y vamos a pensarlo de esta manera, bien. Aquí, en este momento del tiempo, podemos imaginarnos, y si no me cambiara el dibujo, en ese momento, en el momento del toque de la línea de tendencia, hagamos de cuenta que el precio era, no sé, digamos $100, ¿bien? Y ustedes me pueden decir, Jere, ¿de qué me estás hablando? No hay manera que me digas que comprar a 110 va a ser mejor que comprar a 120. Bien, en estos casos, en el 110 es mejor comprar a 110 que a un nivel de 100. Bien, y no, en este caso sí es mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener en este momento, en el momento de 110, la confirmación que se rompió, vamos a hacerle cuenta que esta segunda línea que tracé recién es el nivel de 110 y este es el nivel de 100, ¿bien? Entonces, en este nivel de 110 vamos a tener la confirmación de que el precio del máximo previo se rompió, que este movimiento lateral que nos brindaba el precio, ¿sí?, era una consolidación que nos estaba marcando el precio, era un escalón, una pausa que hacía el precio en este gran movimiento alcista potencial que tenemos por delante. Entonces, en lugar de esperar al retroceso y tomar, hagamos de cuenta que tenemos, bueno, se me fue la diapositiva porque tuvo ganas, bien, hagamos de cuenta que teníamos la línea de tendencia así, nosotros esperábamos por el retroceso, tomábamos la posición alcista y en el movimiento nos beneficiábamos porque estábamos en una tendencia estándar, bien, este no es ese caso.
Este es el caso de un movimiento fuerte en el cual nosotros vamos a entrar en el breakout. Bien, vamos a tomar una posición en la rotura, en el 110, donde ya nos confirma la acción del precio, nos confirma que estamos frente a un movimiento alcista fuerte potencialmente. Entonces, aquí vamos a tener otro breakout y ahí vamos a tomar otra posición. Aquí tenemos otro breakout, aquí tomaremos otra posición y así seguiremos tomando posiciones hasta que nuestra tendencia fuerte, nuestro gran impulso alcista se termine y por algún motivo nos saque del mercado en un movimiento bajista que haga, pero ya nos vamos a haber beneficiado de todo este gran movimiento que fuimos avanzando con el precio, ganando dinero en cada uno de los impulsos, en cada una de las pausas, en cada una de las consolidaciones que hacía el precio, nosotros íbamos beneficiándonos de cada uno de estos movimientos. Bien, de esta manera debemos encarar la operativa en tendencia fuerte o en un impulso fuerte. Bien, vamos a ver algunos ejemplos que he preparado aquí. Aquí tenemos, primero que nada, un movimiento con una tendencia estándar principal, una directriz principal representada con una tendencia estándar. Y luego tenemos una tendencia fuerte, un gran impulso alcista. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a traer la herramienta de dibujo, que ya en el mismo lugar perfectamente me lo marca. Vamos a capturar. Vamos a traer la imagen desde la otra pantalla. Vamos a intentar hacerlo perfectamente simétrico. No sé si me va a salir. Bueno, no sé, me cambio la escala o algo así acá. Bueno, vamos de cuenta que más o menos por ahí era, ¿no? Bueno, entonces, como podemos ver, aquí no tenemos un retroceso hacia la línea de tendencia principal como sí podríamos tener en este caso. Bien, aquí en este impulso, en este momento de tendencia fuerte o de impulso, lo que sí tenemos es una oportunidad de operar los breakouts de las consolidaciones. Ahí voy a cambiar de color para que se vea mejor. Vamos a ponerlo en azul. Bien, entonces, en el rompimiento de la consolidación nosotros podemos tomar una posición. Podemos tomar la posición en la ruptura de la consolidación o también podemos tomar la posición en el momento del cierre de la vela que nos marca intención, que nos marca volatilidad. Bien, todo esto lo vemos muchísimo más en detalle en el curso avanzado de acción del precio, donde vamos a definir muchísimo más cada una de estas técnicas. Pero en definitiva, lo que vamos a hacer es beneficiarnos de los breakouts de los impulsos fuertes, de las tendencias fuertes. Bien, entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar esta vela grande de intención. Bien, y fíjense cómo esto se repite una y otra vez. Bien, tenemos un movimiento alcista, tenemos una consolidación lateral. Bien, y tenemos, aquí es la consolidación lateral, si pueden verla. Bien, y después tenemos una vela de intención y nuestra entrada. Luego tenemos otro movimiento lateral, bien, y tenemos otra consolidación con otra vela de intención que nos marca la entrada en el rompimiento o en el cierre de la vela de intención. Bien, después tenemos otro pequeño movimiento lateral de consolidación por aquí y nosotros podríamos tomar otra vez en el rompimiento o en el cierre la posición alcista. Bien, de esta manera habría que gestionar todas estas entradas para beneficiarnos de este tipo de movimientos. Bien, vamos a ver otro ejemplo más. Bien, vamos a ver dónde me puedo poner yo. Me voy a poner por acá y vamos a traer nuevamente la herramienta de dibujo. Y en este caso vamos a hacer la captura de la pantalla completa. Bien, debí sonreír. Bueno, aquí tenemos entonces una tendencia fuerte y tenemos múltiples breakouts para que nosotros podamos beneficiarnos.
Tenemos uno aquí, vela de intención, podemos tomar la posición, como dijimos, en el rompimiento o en la vela que cierra. También tenemos aquí otro movimiento lateral, vela de intención, podemos tomar otra posición en el rompimiento o en el cierre. Otro movimiento lateral, bien, que no tiene un tan claro rompimiento, bien, podemos tomar la posición en el rompimiento aquí o en el cierre de esta vela, pero en definitiva el movimiento no se concretaría porque iría a buscar esta línea de tendencia y finalmente se concretaría en esta gran vela con muchísima intención totalmente clara, donde nosotros podríamos tomar la posición en el rompimiento o en el cierre de la vela, bien. Después el precio nuevamente va a buscar la línea de tendencia, nos brinda un nuevo movimiento de consolidación, bien, y tenemos una nueva vela de intención. En la vela de intención también podemos tomar en el rompimiento del breakout, podemos tomar la posición o si no en el cierre de la vela de intención. Nuevamente otro movimiento lateral, bien, y en el breakout nosotros podemos tomar la posición o en la vela que cierra, bien. Después nuevamente otro movimiento lateral y nosotros podemos tomar una nueva posición en esta vela de aquí, en el cierre o en el breakout, bien. Luego tenemos otro rompimiento, otra vela de intención, otra oportunidad de entrada y así podemos seguir y seguir hasta que finalmente este movimiento bajista se termina y se acaba la tendencia, bien. Hagamos de cuenta que podríamos cerrar con un stop por aquí y nosotros podríamos habernos beneficiado de todo este gran, enorme movimiento que tenemos. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Y aquí clarísimamente vemos lo mismo. Ni siquiera me voy a tomar el tiempo de dibujarle encima a este ejemplo porque me parece que no viene al caso. La cosa es, tenemos un movimiento de consolidación, una gran vela de intención, breakout. Podemos tomar la posición en el breakout o en el cierre. Un movimiento lateral, prácticamente un escalón directamente de este movimiento tan fuerte, este impulso, esta tendencia fuerte que nos está marcando el precio. Que tenemos una consolidación, breakout, vela de intención. Podemos tomar la posición en el breakout o en el cierre de la vela. Consolidación, breakout. Podemos tomar la posición en el breakout o en el cierre de la vela. Nuevamente consolidación. Pequeña, por lo menos una vela alcanza, no hace falta que tengamos una gran consolidación de muchas velas, una pequeña vela doji que nos muestre la inestabilidad de los traders, que nos muestre la indecisión, alcanza para que nosotros en esta vela de intención, donde la duda se fue de la percepción de los traders, en esta vela de casi prácticamente sin cuerpo, se nota la indecisión de los traders. En cambio, en esta vela grande, con gran intención, se nota la intención compradora, la intención alcista de todos los traders, por lo que en el breakout podemos tomar la posición o en el cierre de la vela, ¿bien? Y de esta manera tomar posiciones beneficiándonos de nuestro gran impulso, de nuestra tendencia fuerte, ¿bien? Ahora, el precio aquí hace una gran consolidación, bien, y nosotros también en el breakout podemos aún continuar en este camino alcista y podemos tomar una posición en el rompimiento de este nivel, bien, y continuar beneficiándonos de todo este movimiento que tenemos por aquí, bien. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo más, muy parecido al de recién, donde tenemos movimiento bajista, bien, y aquí tenemos una gran consolidación, no una gran consolidación, tres velas de consolidación, pero en definitiva una clara consolidación, donde vemos la intención del precio en esta vela bajista, en el rompimiento, podemos tomar la posición en corto o simplemente en el cierre de la vela bajista de intención también podemos tomar la posición. Luego, ¿qué hace el precio? Nuevamente una consolidación y nuevamente nos brinda una vela de intención. ¿Y por qué se repite esto? Consolidación, vela de intención. Consolidación, vela de intención. Porque estamos en presencia de un impulso o de una tendencia fuerte. ¿Bien? ¿Y cómo es esta estructura? Es una estructura clara porque no tiene retrocesos, pero se puede percibir claramente la intención, en este caso bajista, de los traders frente a este instrumento financiero. Entonces, rompimiento del breakout, en el cierre podemos tomar la posición en la vela de intención o en el breakout. Bien, nuevamente una consolidación,
nuevamente una gran vela de intención. En el cierre podemos tomar la posición, que en este caso terminaría en pérdida, pero nos podríamos haber beneficiado de todo este gran movimiento. Perdón, se me apretó el clic del mouse para la diapositiva. De todo este gran movimiento nos pudimos beneficiar y en definitiva quizá la última operación, cuando se termina la tendencia, hubiera terminado en pérdida. ¿Por qué? Porque toda tendencia de la faz de la Tierra va a llegar a su fin tarde o temprano. Ningún instrumento financiero puede subir para siempre, ningún instrumento financiero puede bajar para siempre, a menos que, bueno, pase algo y se termine ese instrumento financiero. Bien, amigos, de esta manera tenemos que encarar la operativa con tendencias fuertes o impulsos. Bien, es una muy provechosa manera de encarar el mercado, sobre todo cuando no tenemos tendencias claras, pero estamos viendo una fuerte intención, tanto bajista como alcista, en un instrumento financiero. Les recomiendo muchísimo que lo prueben, que prueben en su plataforma de backtesting o en demo antes de operar en real. Y si les gustó este video, pongan like, compartan, se suscriban al canal, comenten, pidan, pregunten y siempre será muy bien recibido. Recuerden que con cada like nos entusiasmamos un poco más, tanto yo como el equipo de TFL, por seguir adelante en este camino, procurando conseguir prepararles a ustedes el mejor contenido que podemos para enriquecer su vida como traders. Los quiero muchísimo, mi nombre es Jere Masi y los veo muy pronto en un próximo video de TFL en español. Gracias por estar del otro lado y chau chau por ahora.